alto, habiendo comenzado este esfuerzo, donde se encuentra el equipo de una serie de servicios, tanto de la defensa del gobierno municipal, aplicando los ensayos para rápidamente ser más efectivos, así como también distintas organizaciones altruistas, de la Universidad de la Baja California, a través de la Escuela de tenemos también una fila importante que es poder haber dicho para examen de vista. Entre otros servicios, ¿verdad?, que se les otorga a los adultos mayores para hacerles, ¿verdad?, más rápido su trámite y desde luego darles un día placentero. Pero quiero también mencionarles que el martes se llevó a cabo un tradicional evento, una tradicional evento que conmemora estas fechas, que es como desde luego se llama la cana al aire. La cana al aire es un evento que se hace en México, pero consiste en que sus abuelitos bailan danzón, es decir, bailan música de aquellos tiempos muy memorables para ellos, entre otras actividades. Pero continuaremos, ¿verdad?, en distintas casas hogares que ya hemos estado, los abuelitos, festejándonos, pastelito, reunioncitas, músicas, bailes, todo aquello que pueda motivarlos para que sigan ellos en esa forma de vida alegre, como deben ver, que además nos envidiamos todos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena calidad de vida, es decir, hay salud. Faltan, tienen muchas necesidades. Hay salud y nos envidiamos porque ya llegaron. Así es, quisiéramos saber. Aquí, ¿sobre cómo nos están apoyando para que hicieran trabajo? Digo, allá fue la feria del empleo, ¿no? Sí, la feria del empleo que se llevó a cabo de ayer. Esa fue una feria canalizada básicamente por parte del secretario de la Cultura, a la Comunidad. Los abuelitos, de alguna manera, los que pueden trabajar, ¿verdad?, pues se les apoya de alguna forma, pero si no, también se les apoya a los hogares de los abuelitos. Sentimos que ellos, con la edad que tienen ya desarrollaron, ¿verdad?, su actividad productiva, y ahora también tenemos obligación, digamos, de otra forma. Vemos con satisfacción, ¿verdad?, porque muchos abuelitos que tienen todavía energía, tenemos en algunos supermercados haciendo un trabajo muy bonito, ¿verdad?, de pagar algunos artículos demandados. Qué bueno que hay esa intención de ellos de hacer esa actividad, porque la actividad también mantiene a la gente sana. La no actividad la mantiene a la gente, puede ser un producto de la